Si bien hay cada vez una responsabilidad mayor, no sería tanto una jerarquía, sino un servicio mayor, ¿verdad? En la obra del Señor es el mundo del revés. Aleluya. El que quiera ser más grande tendrá que ser el servidor de todos. Por eso Cristo, cuando vino a esta tierra, no vino como, si bien él es rey de reyes, señor de señores, él vino como siervo. Como el siervo. ¿Saben lo que es el siervo? A veces nosotros desarrollamos un sentido de la palabra siervo como algo, no sé, hiper, ultra, extraordinario. Sin embargo, es el esclavo de todos. Aleluya. El que lava los pies que nadie quiere lavar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, el Señor Jesucristo, enseñando precisamente a sus discípulos acerca de lo que es el servicio, le hizo un paralelismo entre los gobernantes de las naciones, por ejemplo, entre los reyes, y le dijo que tales personas, gobernantes de naciones, reyes, cuando llegan a esos puestos, se enseñorean de ella, es decir, se hacen dueños. Se cree que ellos son los dueños de la república, los dueños del reino. Gloria al nombre del Señor. Y Jesús claramente le enseñó a sus discípulos y le dijo: pero cuando esto pase entre ustedes, eso no será así. Entre ustedes no será así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si alguien quiere copiar algún tipo de modelo del mundo, de la política, del gobierno, de lo que sea, para trasladarlo a esa, no lo están haciendo positivamente y en forma correcta de acuerdo a la visión del Señor. Porque entre ustedes, el que quiera ser más grande sea el servidor de todos. Así que no está mal querer ser grande. Aleluya. Lo que estaría bien ser el servidor de todos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y eso, hermanos, bueno, Dios nos da la facultad, la gracia. Porque sin Él nada podríamos hacer. Nada. Absolutamente nada. Sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Es decir, no hay voluntarios acá. Aleluya. La voluntad es algo lindo, algo bueno, pero no alcanza. Aleluya. Otro dirá: bueno, yo sabe que soy sincero, yo lo hago con toda sinceridad. Tampoco la sinceridad alcanza. Sea bendito el nombre del Señor. Aquí lo que alcanza, hermanos, es la obediencia al Señor. Es muy lindo que las hermanas estén en nuestro ministerio. Alguien dijo: ustedes son muy machistas, porque hoy se mezclan, vuelvo a repetir, todos los lenguajes que se utilizan en el mundo, se lo traen también a la parte de la iglesia y queremos nosotros acercarnos a ellos. Y nunca será así. La iglesia jamás será igual al mundo. Al contrario, siempre va a ser totalmente diferente al mundo. El mundo nunca va a amar a la iglesia, nunca la va a amar. La Biblia lo dice, Jesús dijo: el mundo os va a odiar a ustedes, pero no los va a odiar porque son ustedes, los van a odiar porque a mí me odió primero. Y como yo testifico contra él que sus obras son malas, aleluya, entonces el mundo y yo jamás habrá comunión. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos son del Señor todavía? Hoy tenemos una iglesia y obreros y ministros que quieren agradar al mundo y a Dios. Entonces es totalmente imposible hacer esas dos cosas. Porque el que quiera agradar a los hombres nunca podría ser declarado siervo de Cristo. Si yo tratase de agradar a los hombres, dijo Pablo, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿a quién tenemos que agradar nosotros? Al Señor. ¿Podemos decir amén? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, y como dije bien por todas las hermanas que están aquí, esposas, sobre todo de obreros, estamos pensando también con mi esposa el poder tener charlas con todo el ministerio. Nosotros nos reunimos con el ministerio. Generalmente nuestras iglesias lo practican una vez al mes, cada 2 meses, en fin.
Nos reunimos con el ministerio para charlar, ¿no es cierto?, la marcha, la obra, cómo están, con los anexos, con los lugares, y ahí escuchamos a los hermanos, ¿no es cierto?, y le damos cuenta de los proyectos, de los objetivos que por ahí podemos tener en el corazón y poder juntos lanzarnos a alcanzarlos, en fin, etc. Nos reunimos. Pero en esa reunión del ministerio no están nuestras esposas. Sea bendito el nombre del Señor. Y nuestras esposas, si bien no todo lo relacionado con el ministerio a veces tienen conocimiento, en gran parte de lo que sí hacemos sí lo tienen, ¿verdad? Porque nosotros mismos, yo por lo menos, yo mismo la hago partícipe en aquellas cosas comunes que tarde o temprano todo el mundo lo va a ver, lo va a saber y va a estar. Y a mí me interesa la opinión de la mujer que está a mi lado, en el caso, la hermana Elia, ella es evangelista, quizás si fuera por el ministerio debería participar de la reunión del ministerio, pero ella si no cree, de hecho no participa, no viene, no está. Generalmente, cuando se la consagró de evangelista, fue una cuestión que el pastor presidente en esa ocasión decidió hacer. Y bueno, y lo hizo. Así de sencillo y simple, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero creo que en ese apartamento dijo que no era para habilitarla, por ejemplo, porque un evangelista puede realizar bautismo, puede realizar ceremonias religiosas, casamientos, en fin, la cena del Señor, puede administrarla también. Sin embargo, no era para eso, no era para habilitarla a realizar, sino para predicar la palabra. Gloria al Señor Jesús. Y esas recomendaciones las hemos guardado hasta el día de hoy, gracias al Señor. El Señor nos ha ayudado hasta este día, ¿se entendió? No hay muchas evangelistas en nuestro ministerio, sí diaconistas, sí diaconistas. No existe el ministerio de pastora, gloria a Dios, ¿verdad? En nuestro ministerio no existe el ministerio dado de pastora, propiamente dicho. Bendito sea el Señor. Lo que sí notamos es que mucha gente por ahí utiliza ese vocablo, ¿verdad? Pero por una cuestión de respeto, nada más. Y por ahí hasta nosotros mismos, en algún programa de radio que estamos diciendo esto, decimos, leemos un mensaje y un saludo a la pastora Elia, por ejemplo, ¿no? Gloria a Dios, yo no lo leí. Entonces, yo en ocasiones le he cambiado eso. Saludo a la hermana Elia, no digo pastora. Pero en otro lo he leído así como viene, por estar desconcentrado, no sé por qué. Lo he leído y entonces por ahí se puede surgir, ¿cómo no era que no hay ministerio de pastor? ¿Cómo el pastor ahora está diciendo que hay? ¿Verdad? Lo decimos, no hay ministerio de pastor en nuestro ministerio, pero sí es la esposa del pastor, como un respeto, sencillamente a veces se utiliza esa palabra. En Chile, por ejemplo, la usan mucho, pero en Chile es casi algunos lo usan por respeto, pero en otros lados es la pastora. O sea, no está el pastor, está ella. Inmediatamente, por más que hayan otros obreros, la que queda a cargo de la iglesia es la esposa del pastor. Es así, no lo que están fueron a Chile algunos, ¿verdad? Que es así. Bueno, gloria al Señor. Y en nuestro caso no, quedarían los hermanos del ministerio a cargo de la obra del Señor. Bien, yo quisiera más bien en esta hora darle unos consejitos que pueden ser variados, si podemos hablar una horita. ¿Cuánto espera esa hora? ¿Qué hora es? ¿Más rápido? Cinco y diez. Bueno, a las seis, 5:02. 5:12. Bueno, a las seis me avisan. A ver. Gloria al Señor. Yo quería que pasen dos ciclos más y ahí directamente al grano. Pero bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Y voy a arrancar con un hecho visual que no ha sido muy exhaustivo,
me ha llamado poderosamente la atención, aunque lo sabía, pero verlo es otra cosa. Gloria a Dios. Pablo dijo, me he paseado entre vuestros santuarios, ¿no? Y hallé un altar donde estaba vacío, pero había una inscripción. Bueno, yo me he paseado por todo este barrio, por todo este barrio, no sé por todo, pero por algunas calles de este barrio, y me ha llamado poderosamente la atención de que en una cuadra hay tres iglesias, y que hago un poquito más, y hay cuatro, y hay cinco, y hay seis, y hay siete. ¿Verdad? Y quizás en una manzana también haya otra cantidad, y así lo he visto tremendamente. Entonces, uno dice, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Siete iglesias en una manzana. Gloria al Señor. Y alguien dijo, bueno, mejor que haya siete iglesias y no siete bares. Muy bien. Mirándolo desde esa óptica y perspectiva, nosotros decimos, amén. No sé cuánto dicen amén. Aleluya. Peor sería que haya siete bares, ¿verdad? Aleluya, todo repleto y qué sé yo. Pero, por otro lado, si fuera así, sencillamente, sería una cosa, pero lo que en espíritu recibí es que esto, hermano mío, es uno de los problemas que hay que cortar aquí en esta ciudad de Viedma, en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque claramente en espíritu uno nota que esto no es símbolo de multiplicación, sino más bien de división. De división. Y la división es del diablo. El diablo divide. El Señor suma y multiplica. ¿Cuánto dicen amén? El diablo reina, mutila. El Señor sana. Alabado sea el nombre del Señor. Que diga un poquito más de corazón. Gloria al Señor. Acá y acá y acá. No, pero teníamos santificada ella. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ya en el púlpito es santificado. Debe estar bien calentita. Bueno, hay un texto, hermanos, en el libro de Proverbios que espero poder recordarte dónde está. Si no, voy a permitirle, vamos a permitirle a alguien que use el Google de concordancia bíblica. Gloria al Señor, eso es lo que hago. Me acuerdo de los textos, pero ahí no difiero mucho con el enemigo, que el Señor lo reprenda. Aleluya. Me acuerdo cuando Darío Salas decía, yo aprendí la Biblia mejor que el diablo. Y yo me quedaba mirando. ¿Por qué? Y porque el diablo siempre citó la Biblia, pero nunca dijo dónde. En cambio, él citaba los textos y decía dónde estaba. Entonces, yo la aprendí mejor que el diablo. Bueno, yo todavía parece que, ¿no? Que Dios nos ayude. Pero hay un pasaje que dice: por la rebelión de la tierra, que está en Proverbios, capítulo 30, si no me equivoco, aleluya, gloria a Dios. A ver si lo podemos encontrar para utilizarlo un poquito como base a esta reflexión que vamos a compartir. Alabado sea el nombre de la práctica. Es su príncipe aumenta. 28, 2. Amén, gracias. Proverbios 28, 2. Sea bendito el nombre del Señor. Ya que no traje ningún boquejito, pero no es que vamos a hablar lo que no sabemos. Aleluya. Gloremos en el nombre del Señor. Proverbios capítulo 28, versículo 2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Aleluya. Bueno, creo que ese texto nos revela la causa de por qué hay tantas congregaciones. Alabado sea el Señor. Y dice claramente, utiliza la expresión, por la rebelión de la tierra sus príncipes aumentan, es decir, son muchos. No, son muchos, dice la versión esta, ¿no? Aleluya. Sus príncipes aumentan, son muchos. ¿Por qué? Porque el famoso eslogan del diablo es divide y reinarás.
Ese es el dicho popular del enemigo: divide y reinarás. Cuando uno tiene que estar dentro de la obra del Señor, mírenme acá los obreros, y después a ese hermanito que no pasa muy desapercibido, pero está hablando con su madre. Aleluya. Cuando las obras se empiezan a debilitar y a, bueno, a querer uno corregir, porque son muchos los motivos que pueden llevarnos a una rebelión, sea bendito el nombre del Señor. Y por supuesto, para quien está dispuesto a dividir el cuerpo de Cristo, no hay límites, porque la persona que realmente entiende lo que es la obra del Señor y el cuerpo de Cristo jamás hará una división. Jamás lo hará. No importa cuánta razón tenga, va a llegar el momento, aleluya, en que Él va a manejar las cosas con la mayor tranquilidad posible, el temor de Dios, y va a instrumentar todos los medios lícitos para hacer que el nombre del Señor sea glorificado. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Entonces, aquí claramente el proverbista nos dice que el aumento de príncipes, el aumento de caudillos, de autoridades nuevas, en este caso hablemos de nosotros, de obreros nuevos, de pastores nuevos, que se ungen de pastor. Cuidado con eso, cuidado con eso. Aleluya, es gravísimo. Es gravísimo y no importa, a ver, lo justificado que yo me sienta, sea bendito el nombre del Señor. Eso es muy peligroso. No existe la autoconsagración pastoral. ¿Verdad? De la noche a la mañana dice, pastor, ¿y quién lo vio? A mí. Se abrió, ellos oraron. Y usted le va a preguntar, hermano. Sí, hermano, porque no daba más, hermano. Los hermanos estaban muy torcidos. Escúchete, Roberto. Estaban muy torcidos. Y nosotros oramos a Dios. Señor, si es tu voluntad, proveemos. Y apareció un camión de ladrillos. Aleluya. Y cuando apareció el camión de ladrillos, después apareció la arena, el cemento, y ya construimos. Y el Señor hizo su voluntad. Y ahora estamos acá. Aleluya. Y ahora yo soy el pastor de esta iglesia. Y acá estamos amando la santidad, pastor. Acá queremos hacer las cosas bien. Aleluya. ¿Y cómo va a hacer las cosas bien si ya empezó mal? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Nunca. Eso es como aquel que dice, no, hermano, a partir de ahora yo, su hermano, no, yo a partir de ahora voy a hacer las cosas bien. En el nombre del Señor. Pero no, pródigo de sangre. No sé. No, ahora nos queremos casar. Pastor, ¿sabes por qué nos queremos casar? Porque queremos hacer las cosas bien. Hermano, perdón. Porque ella empezó mal. Usted lo que va a hacer es no hacerlas más mal. Pero empezar a hacer las cosas bien ya no. Sea bendito el nombre del Señor. Pero bienvenida sea esa reflexión para empezar a interesarse con la ayuda del Señor. Porque Dios hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Bueno, sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, todos esos orígenes, a nosotros nos están llamando muchísimas congregaciones. Y nosotros tenemos que hacer un replanteo del origen de esa congregación. Y hacer un seguimiento de dónde, cómo viene. Porque si es por agarrar todo lo que viene, justamente vamos a traernos maldición para nosotros mismos. Porque el que se une a un divisionista, bueno, se hace un cuerpo con él, y aunque él, qué sé yo, nosotros no lo seamos, pero nos vemos salpicados y nos vamos a ver envueltos en serios problemas. Para eso tenemos que orar, clamar, llorar, pedir a Dios sabiduría. Bueno, alguien dijo, al mejor cazador se le escapa la liebre, bueno, no sé. Pero tenemos que procurar, con la ayuda del Señor, no ser engañados. Como Josué con los gabaonitas. Una vez que hizo pacto con ellos, ya no hubo forma de poder solucionar ese problema. Y años le trajo gravísimos problemas que ya ni siquiera Josué ni nadie más estaba. Y esos problemas, esa alianza mal hecha, justamente
trajeron gran trastorno al pueblo del Señor. Todo por malas decisiones, por no clamar, por no orar, por no investigar. Porque si Josué hubiera investigado un poquito más, se hubiera dado cuenta que no eran de tan lejos. Estaban ahí a la vuelta, hermano. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Algunos se enojan por esto. No, hermano, es que esto, que Dios, no, no, hay que investigar, hay que orar. Hay que llamar, hay que buscar, hay que indagar. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Y creo que muchos de los problemas nos hubiéramos ahorrado si tan solo hubiésemos hecho una llamada telefónica. A veces uno recibe así, hasta miembros, no hablemos de obreros, miembros de las iglesias, que vienen con, claro, nosotros somos 5 y vinieron 2 más, son 7. Pero resulta ser que estos 2 que vienen son 2 petardos, que te van a explotar en cualquier momento. Sea bendito el nombre del Señor. Que si tan solo hubiéramos hecho una llamadita por teléfono, hablando de dónde salieron, cómo salieron, alabado sea el Señor, ya nos hubiéramos dado cuenta de la clase de persona. Y nosotros no tenemos, somos siervos del Señor. No estamos para llenar ningún estándar que este mundo nos ofrezca como ideal y objetivo. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y ser fieles hasta el fin. Y si son 8 miembros los que tengo que pastorear hasta el fin, bueno, lo tengo que hacer. Tengo que alegrarme con eso. Noé predicó 120 años aproximadamente, ¿verdad? 100, 101, 120. Bueno, la cuestión es que no ganó un alma fuera de su familia, pero ganó su familia. Alabado sea el Señor. Y si usted lo mira naturalmente, pastor, ¿cuántos años tiene la obra? ¿Cuántos años cumplió? 120. Uy, ¿cuántos miembros tiene? 8. Gloria a Dios, fracaso total para algunos. Sin embargo, la Biblia dice que por su fe condenó al mundo antiguo. O sea, Dios es totalmente diferente a todos los estándares que nosotros podamos utilizar. La sonda que debemos pedirnos es la palabra, la vida de Cristo, la santidad, ¿verdad? Y el estar en obediencia y en sumisión. Hermanos, ocupar lugares que no nos corresponden como obreros. Acá voy a decir algo importante, porque todos tenemos algo para corregir, todos. Absolutamente todo. Yo cuando predico algunas cosas, estoy pasando cuchillo por mi garganta también. Sea bendito el Señor. Porque me doy cuenta que necesito tener victoria, continuidad en esto que también estamos enseñando. Pero bueno, gracias al Señor, vamos aprendiendo y enseñando las dos cosas al mismo tiempo. El pastor decía que nosotros no podemos predicar lo que no hemos alcanzado. Uno entiende eso, pero yo creo que no es así. Aleluya. Bueno, lo que uno ha vivido, dice, ¿no? También lo entiendo lo que quiere decir, pero también tengo que abrir una posibilidad de que muchas veces hay que hablar cosas que no hemos vivido. Sea bendito el Señor. ¿Y por qué motivo? Porque si yo solamente me voy a limitar, yo como pastor, como obrero, como siervo del Señor, a vivir, enseñar y predicar el Evangelio en base a los logros, entre comillas, lo que digo, ¿no es cierto?, personales, ¿verdad?, a lo que yo he tenido victoria, entonces lo que estoy haciendo es, en mi opinión, reducir a Dios a mis experiencias. Y Dios y mis experiencias estamos años luz. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Ya a veces hemos tenido que predicar sin haber pasado por muchas experiencias, ¿verdad? Obreros, por ejemplo, tener que ministrar en funerales, en velorios, y nunca se nos murió nadie. A nosotros, cercanos, que podamos llegar a sentir el dolor para decirle, no llores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, y si yo dijera en un velorio, hermano, no llores, está en el Señor. Estoy diciendo la verdad, pero a mí nunca se me murió nadie tan cercano como para poder no aguantar una lágrima. Aleluya. Porque a veces, hermanos, nos pasan estas cosas, pero bueno,
Con el tiempo uno va también aprendiendo, aleluya, todas estas cosas, y las vamos moldeando. Ya no es la teoría lejana, ahora es la experiencia también que te lleva. Y seguimos predicando de la misma manera, quizás ya con otra digamos, formación interna, con otro espíritu, con otro dolor, ¿verdad? Y como decía un hermano, aleluya, había una hermana en la iglesia estos días, no acuerdo quién era, aleluya, bueno, me dijo que hay una hermana en la iglesia, yo que siempre está esa hermana en la iglesia que pide oración, no sé si habrá acá, perdón. Y usted ya sabe lo que va a pedir, porque ella te va a contar que le duele desde la punta del pelo de la calle, a la cabeza, hasta la uña encarnada del pie. Entonces voy a saber todo, y yo muchas veces he querido decirle, hermana, antes que ella pida, va a orar desde la mochila de la cabeza hasta la planta de los pies por su amén, y todo el hermano se sonríe porque sabe. Pero dijo este hermano, un día, hermano, me empezó a doler desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, no había lugar que no sintiera un dolor. Y me acordé de la hermana fulana, y a partir de ahí nunca más me reí de ella. Y le dije a Dios, que tenga misericordia, ¿verdad? Dios nos ayude. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que, como obreros, tener bien en claro estos detallecitos que hemos hecho como una introducción. ¿Verdad? La rebelión es el pecado más horrible y horrendo que cualquier persona puede caer. Peor es que hay pecados groseros que realmente no queremos ni pensar, ¿verdad? Peor que la pedofilia, peor que el adulterio, peor que la fornicación, peor que cualquier cosa, el pecado más horrendo es la rebelión. Porque la rebelión, Dios la paga con destitución. Totalmente. Dios no tranza con los rebeldes. Aleluya. No hay arreglo, no hay cosa. Hay gente que piensa que puede negociar con los rebeldes. Escuchen, no. Dios no negocia con los rebeldes. Puede llegar a tener con los rebeldes que deponen su actitud y se arrepienten y solicitan misericordia, bueno, ahí Dios puede llegar a tener algún tipo de trato especial, pero con la rebeldía no hay negociación. Sea bendito el nombre del Señor. Al diablo lo echaron del cielo no por adúltero, ni por drogadicto, ni, no, lo echaron por rebelde. Aleluya. Por tener una ambición desmedida, por querer estar en un lugar que no se le había asignado, por no conformarse con la ubicación que Dios le dio dentro del cielo. Y que si vamos al caso, no era poca cosa lo que esgrimía ese hijo del lucero de la mañana. Sea bendito el nombre del Señor. Se cree que estaba, aleluya, casi por debajo de la línea de Cristo, y ahí más estaría precisamente Satanás. Sin embargo, a Dios no le tembló el pulso. Lo hago rápido, Apocalipsis 12:4 dice que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, los ángeles, un tercio del cielo, hermanos, fue vaciado. Y a Dios no le tembló el pulso. Y si Dios hubiera tenido que vaciar el cielo y dejar uno solo ahí, Dios lo hubiera hecho para mantener su dignidad, para mantener su autoridad, para mantener su orden. Sea bendito el nombre del Señor. Esto lo vemos en toda la Biblia, hermano. Lo tenemos que mirar así. Dios detesta la rebelión. Cuídense porque nosotros la justificamos de acuerdo a nuestro propio criterio,
¿verdad? Si no estamos involucrados con pecado grosero y tiene un buen, digamos, que sea una buena causa, entonces la tarea de Dios, sin embargo, no lo admite de la misma manera. Sea bendito el nombre del Señor. En la Biblia encontramos infinidad de ejemplos, pero quería compartir uno en particular en esta tarde, hasta donde lleguemos. Y tiene que ver con el libro de Números, capítulo 10. Por favor, vamos a ir mirando ahí una secuencia donde nos muestra claramente cómo Dios trata con la rebeldía, hermanos míos. Sea bendito el nombre del Señor. Creo que es número capítulo 10, si no estoy equivocado. O Levítico 10, no, Levítico 10, perdón, Levítico 10. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Libro de Levítico, capítulo 10. Vamos a leer esta historia y vamos a meditar en ella. ¿Podemos decir amén, hermanos? Sí, por favor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón halló, y llamó a Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestro hermano de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Amén. Gloria al Señor. Bueno, alabado sea el Señor. Aquí nos habla de la muerte de dos sacerdotes. Aleluya. Que verdaderamente murieron de una forma trágica, y claramente la Biblia dice que Dios los incendió. Es decir, Dios los quemó con fuego que salió de su presencia, y murieron terriblemente. La causa por la cual perdieron la vida, la Biblia nos la dice, y dice que ellos, dice el verso 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces, aquí nos habla que Dios nunca les había ordenado hacer lo que ellos hicieron. Sea bendito el nombre del Señor. Y la Biblia dice que al hacer
lo que Dios nunca le mandó, salió fuego de delante de Jehová y lo quemó y murieron delante de Jehová. Bueno, aquí hay varias cosas. Después, más adelante, Moisés le da las indicaciones y le dice que no tomen vino, que no beban sidra. Probablemente estos muchachos estarían borrachos. Bueno, se cree que sí, que habían tomado y todo eso, pero al mismo tiempo, parecía ser que las indicaciones llegaron tarde de Dios, porque ahí es donde Dios le dice: no lo hagan, esto será por estatuto perpetuo delante de vuestras generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, me quedo también con la primera parte. Sí, adhiero al pensamiento de que probablemente estuvieron borrachos y estuvieron ebrios. No, adhiero a ese pensamiento. Pero también quiero abrir un panorama un poquito más sobre este punto de ofrecer fuego extraño. Aleluya. Que Él nunca les mandó, dice claramente. O sea, ¿deberían usar fuego de ellos? Sí. ¿Deberían extraer fuego? Sí. ¿De dónde? Del altar, ¿verdad? Todo estaba diagramado. Lo tomaron de otra parte. No nos dan mucho las indicaciones para decir que lo tomaron de otro lado. Si tuviéramos esa referencia, no tendríamos duda, pero no la tenemos. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, lo que sí me abre una gran, un signo de interrogación este pasaje es que Dios no solamente mira todas las obediencias aparentemente externas que estén bien, sino que también mira, hermano mío, con qué espíritu se está haciendo esa obra. Se está realizando lo que se está realizando. Y acá nosotros vemos algo importante desde el vamos. Sea bendito el nombre del Señor. Aquí claramente dice Nadab que había un hijo de Aarón tomando su mensaje. Ese era su trabajo. Eso tenían que hacerlo. Ahora, acá hay un problema. Ellos nunca debieron hacer nada fuera de Aarón. A ver. Ellos eran sacerdotes, no por lo que ellos eran, sino porque pertenecían a la línea elegida de Dios, y Dios eligió a los sacerdotes en Aarón. Ellos eran hijos de Aarón, pero no pueden independizarse del Padre. Si Aarón entraba al santuario, ellos debían entrar atrás. Si Aarón empezaba oficial, ellos debían acompañarlo. Ellos eran puestos como ayudantes en el oficio sacerdotal, pero nunca el ministerio empezaba por ellos, aleluya, sino por Aarón. Y Aarón aquí está dibujado. Aarón está ausente. Ellos se metieron solos a hacer lo que Jehová nunca les mandó. Porque aunque todos los utensilios, el fuego, el incensario, lo hubieran tomado en el lugar correcto, sin embargo, la gravedad de hacer lo que Dios no le mandó hacer cambió la naturaleza del fuego. Aleluya. Cuando hay pecado, aleluya, cuando hay desobediencia, cuando hay insurrección, es decir, no hay, hermano, sujeción, y se hace la obra del Señor de esa manera, Dios mira como un fuego extraño. Esto no es lo que yo encendí. Yo encendí un fuego que vino, aleluya, esto no me pertenece. Del fuego, aleluya, un espíritu rebelde, un espíritu insurrecto, un espíritu, hermano, que no está ligado a la obediencia. Que el Señor nos ayude. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos amados, y probablemente le dieron todo eso. ¿Cuál fue el razonamiento que tal vez a ellos le haya pegado? Porque a veces nosotros vemos la obra de Dios
nuestros pastores y no vemos que hagan algo demasiado extraordinario. Aleluya. Bueno, los naranjos de Dios piensan así. Los naranjos de Dios dicen, pero no es tan difícil lo que hace Aarón. Nosotros lo podemos hacer. Es más, creo que lo podemos hacer mejor. Porque él ya está grande. Él se equivoca. Él no tiene la lucidez. Nosotros somos jóvenes. Nosotros podemos hacer hasta inclusive mejor. Podemos mejorar este servicio. Hermano, cuando alguien piensa así de la obra de Dios, aleluya, está entrando ya a querer ofrecer un fuego extraño. Porque esto no se hace, porque si se puede hacer. A ver, uno piensa, no es tan difícil esto. Ser pastor no es tan complicado. Es cuestión de saber más o menos dirigir la cosa. Estar haciendo, bueno, los cultos, son 2 horas, ¿verdad? ¿Qué de extraño hay en eso? En fin, etc. Todos los días desde. Pero acá, hermano, no se trata de hacer lo que yo creo que puedo hacer. Acá lo que se trata es, Dios me llamó a mí a hacer lo que yo creo que puedo hacer y puedo hacerlo mejor, o Dios lo llamó a él y Dios no me llamó a mí, y yo tengo que estar sumiso y estar obediente y hacer la obra del Señor bajo el marco de obediencia, o sencillamente lo corro a este viejito a un lado, me pongo yo y avanzo para adelante. Y creo que la obra puede crecer un poco más. Bueno, es allí donde comienza a originarse. Hermanos, pregunto, usted, yo, todos, los que hacemos la obra del Señor y trabajamos para el Señor, la pregunta es, ¿a quién estamos obedeciendo? Aleluya, aleluya. Ya sé, usted me va a decir a Dios. Sí, pero a esto no le fue muy bien. Aleluya. ¿Sabe qué pasó con esto? Que estos pasaron por alto la autoridad que Dios puso delante de ellos. Y cuando alguien pasa por alto la autoridad que Dios nos puso, hermano, delante de nosotros, estamos ofreciendo fuego extraño. Entonces la obra del Señor se hace así. ¿A quién obedezco? No se puede hacer la obra de Dios pensando que con Dios yo tengo línea directa y puedo ignorar a todas las autoridades, porque en mi criterio, este está errado, este está equivocado, este está mal, entonces, al final, yo te voy a obedecer a ti. Y yo establezco un punto de mi persona y Dios, y a partir de ahí todo lo que se asocia conmigo van a estar en esta. No, hermano, cuidado. Ahí nos estaríamos equivocando en gran manera, estaríamos cerrando y podríamos entrar en un estado de descenso en que ni siquiera nosotros mismos seamos salvos. Bueno, Señor nos cubra con su sangre. Aleluya. Porque hay mucha gente, hermanos, en este caso, bueno, la intervención de Dios, ¿qué produjo? Seriedad, temor. Cuando la sentencia cae en forma rápida, bueno, entonces quizás rápidamente se pueden corregir los errores. Pero si no hubiera pasado nada, ¿usted cree que ellos hubieran interpretado su error? No, hubieran seguido, lo hubieran agravado. Hubieran continuado. Muchas veces Dios no actúa en forma, como dice Eclesiastés. Eclesiastés dice, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres se endurece. ¿Verdad? Aleluya. Claro, sí, si queréis, para dar la cita nomás. Gloria a Dios. Y para seguir haciendo lo malo. Escuchen, los fariseos fueron gente que también se desarraigaron de Dios y hacían la obra de Dios. Y también querían ganar almas. Y también querían hacer de todo. Y el Señor Jesucristo es el que le dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos. Hipócritas. Aleluya. Uno solo leyó la Biblia.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Hipócritas! Que recorréis vais compareciendo. ¿Por qué tomar el concepto de admiración mejor? La expresión, ¿verdad? Que Dios nos ayude. ¡Aleluya! Dice que recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Dice así la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es un prosélito? Un discípulo, un creyente. Recorréis mar y tierra, son buenos evangelistas. Aleluya. Ganadores de alma. Y cuando lo logran alcanzar, ¿qué dice Jesús? Lo hacen dos veces más reo del infierno que antes. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Y porque antes estaban en pecado ellos y se iban al infierno una vez por su pecado. Pero ahora que se unieron a los fariseos, se van dos veces al infierno. Aleluya. Una por su pecado y otra por unirse con estos rebeldes. Bendito sea el nombre del Señor. Cuídense de unirse a un rebelde. Cuídense. Cuídense de unirse a cualquier desprendimiento así nomás. No. Dios nos libre y nos guarde. Hay que buscar el estar en comunión y a quien obedecer. Acá no es cuestión de obedecer a Dios, hermano, solamente. Porque en ese sentido creo que ninguno fracasaría con él. Teoría en nuestra opinión, ¿verdad? Todos con Dios andamos fenómeno. El problema es con el que debajo de Dios yo veo. Aleluya. El problema es Moisés. Alabado sea el Señor, no es Dios. Por eso el pueblo, cuando se rebelaba contra Dios, ¿con quién se rebelaba? ¿Con Dios? Sí, con Dios también. Nos trajo para acá. Pero como a Dios no lo podían agarrar ni ver, entonces ¿con quién se rebelaba? Con el primero que debajo de Dios tenía como representante de su autoridad. Y ese era Moisés. Y hablaban de apedrearlo. Y hablaban de hermanos míos de matarlo. Que si pudieran matar a Dios, también lo hubieran hecho. Obviamente que jamás lo iban a alcanzar. Nunca. Sea bendito el nombre del Señor. Tenemos que aprender esto, hermanos. Hoy, más que nada, hoy, y acá, bien, hay todo esto. ¿Por qué está en esta iglesia? Haga un replanteo y se va a dar cuenta que este salió de este salió de este, el otro salió de este, y cada uno de ellos tiene su razón. Pero la razón, aleluya, no es buena amiga de los obreros, de los pastores, de los ministros, no, porque la razón, como decía nuestro antiguo pastor Mariano Lucheta, ha sido el camino más trillado que ha llevado a más creyentes al infierno que cualquier otro. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. No solo a ministros, sino a creyentes. Amén. ¿Cuántos creyentes andan perdidos por ahí? No se congregan, pero Dios te trajo esta tarde. Alabado sea el Señor. Que oiga que no todo está perdido, que todavía hay un remanente que quiere hacer la voluntad de Dios, todavía hay un pueblo que quiere prenderse del Señor y no apartarse nunca más de él. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Porque tienen razón, usted lo escucha y va a decir: no, en esa iglesia me usaron, ahí. Cuando yo les serví para las cosas, bien que me usaron, cuando ya no podían servirse de ningún beneficio de mi persona, me dieron una patada y me tiraron a la otra esquina y ahí por eso no voy más. O sea, no va más a servir al Señor porque tiene razón. Porque tiene razón, se quedó. Porque tiene razón, no participa más en la cena. Porque tiene razón, no ora más. Porque tiene razón, se fue al mundo. Porque tiene razón, se va a ir al infierno. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y entonces de qué sirvió la razón? Hermanos, aleluya, despertemos a esto.
Hay autoridades que Dios ha colocado y nosotros no podemos odiarlas. Sabemos que hay autoridades ilegítimas, también lo sabemos. El tema es cómo descifrar y tenerlo, ¿no es cierto? ¡Aleluya! Entonces, ante tal motivo, uno debe andar con temor y temblor delante del Señor y no buscar instalar su propia autoridad pensando que usted va a ser mejor que nosotros. Sea bendito el nombre del Señor, porque evidentemente, déjenme decirle algo, nunca será así. Ese es el engaño del diablo, y por el cual muchos optan por la división pensando que van a ser mejor que nosotros. Aleluya. Nuestra iglesia, hago un énfasis que ya lo he hecho públicamente y está grabado y no se está grabando. Pero como la verdad se sostiene sola, ¿cuántos dicen amén? Usted, si quiere ser un hombre de verdad, viva la verdad, practique la verdad y haz de verdad. Y la verdad os hará libre. Aleluya. A ver, os hará libre aún cuando te metan preso. Sea bendito el nombre del Señor. En el sentido de que la verdad no necesita sostén, se sostiene sola. Pero la mentira siempre la vas a tener que sostener con otra mentira, con otra calumnia, con otra cosa. Y tarde o temprano, todo ese ministerio basado en la mentira caerá. Gloria a Dios. Como cayó el diablo, como cayó el padre de la mentira, para nunca más poder levantarse. Ojalá puedan levantarse antes los que erraron el camino y se metieron con el diablo. Vuélvanse por amor a sus almas lo más pronto posible. Y deje libre a ese pueblo, aleluya, gloria al nombre del Señor, alabado sea Dios, al cual se han adueñado creyendo que ustedes son responsables por ello. Que el Señor nos cubra con su sangre. Nuestra iglesia evangélica pentecostal Cristo el Rey no nace de ningún conflicto divisorio, gracias a Dios. No tendría la autoridad moral para enseñar lo que estoy enseñando en el día de hoy, si así hubiese sido. Sea bendito el nombre del Señor. No voy a dar los pormenores porque la hora nos avanzó localmente. Sea bendito el nombre del Señor. Pero ya lo he dicho en otras ocasiones y en otros comentarios. Ahora, doy gloria al Señor, que el Señor nos dio la sabiduría, la gracia, para poder estar sumisos y sujetos los unos a los otros. Estamos transitando, no es que hayamos alcanzado ya una perfección de un nivel, pero una cosa hacemos, queremos proyectarnos a eso, queremos lanzarnos a esa perfección, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndonos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Hermanos, Y le decía que venimos precisamente practicando estas cosas. El ejercicio de la autoridad debe hacerse bajo autoridad. Siempre arriba nuestro tiene que haber alguien. Alguien. Gloria al Señor. Aleluya. Pastor, pero ¿y ustedes son una iglesia autónoma? Usted es presidente de esa misión. Y ustedes, más o menos, ¿usted a quién tiene? Alabado sea el Señor. Bueno, nosotros tenemos a todo un consejo pastoral que está por encima de todo. Tenemos un estatuto, tenemos normas que son la vara de Dios que hemos utilizado para legislar, presidir, llámele gobernar, gloria al Señor, nuestra casa, nuestra iglesia. Y esos están basados en la palabra profética más segura, a la cual hacemos muy bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Gloria a Dios. Entonces, lo que tenemos
un ejercicio de la autoridad, bajo la autoridad, lo estamos haciendo en base a esa vara, para otros, pero también para nosotros. Porque con la vara que medimos, nos volverán a medir. Siempre y cuando haya algo para medir. Entonces, por encima de las personalidades humanas está, aleluya, gloria al Señor, la vara de Dios, en la que todos nosotros debemos someternos y sujetarnos. Si a este pastor, presidente, hoy, mañana será otro, alabado sea el Señor, si el Señor no viene antes, le salta la cadena y se va a hacer cosas que no convienen y va a querer adueñarse, aleluya, de la obra y de las voluntades, ¿verdad? Entonces, hay todo un consejo que tiene en sus manos, aleluya, esa vara de Dios, para que este hombre finito, corrupto, natural, aleluya, pueda ser desarraigado, sacado fuera, y la obra del Señor tiene que avanzar, no en base a nombre y apellidos terrenales, sino bajo el único nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, sea el Señor glorificado para siempre. Entonces, hermano, no hay forma, ejercicio de autoridad bajo autoridad. Así es como debemos manejar. La pregunta es, ¿a quién estoy obedeciendo? O yo hago lo que se me da la gana. Si yo diagramo y digo, bueno, a partir de ahora se mueve el, pero no tengo el aval, la línea de mí, de lo que están por encima de mí. ¿A quién estoy obedeciendo? Oh, aleluya. Miremos un poquito. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Son las 6. Un ratito más. Veo que llegamos tan rápido y no dijimos nada. Aleluya. O bueno, o dijimos lo necesario y ojalá lo pongamos por otra. Si yo me corto solo, me estoy cortando de Dios, aunque en mi conciencia yo crea que estoy bien con Dios. No crea, ni siquiera en su propia conciencia, claro. El sistema de la autoridad está por encima de la conciencia. Alabado Dios. Aleluya, gloria al Señor. Está por encima de la conciencia. Y no hay autoridad, todo el sistema de autoridad que existe en el universo, ¿de dónde sacarte el modelo? Se puso a pensar, ¿de dónde sacarte el modelo? Qué raro que todas las constituciones de los países latinoamericanos son todas muy similares. Tuvieron un modelo, ¿de dónde sacaron? Les voy a decir algo. Aleluya. La mayoría de las constituciones de los países del mundo, cuyo modelo es la palabra. Después fueron haciendo sus modificaciones, porque bueno, a las constituciones se las pueden modificar, pero a esta palabra no la va a modificar nadie. Alabado sea el Cordero de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, les voy a poner otro ejemplo. El hombre más grande que la iglesia cristiana, porque estuvimos hablando del antiguo y ahora voy a hablar del nuevo, porque algunos dicen, no, el pastor, ellos son del monte Sinaí. ¿Y ustedes dónde son? Nosotros del monte Calvario. ¿Y qué diferencia hay? Aleluya. Que son tan distintos, son alabados sea el Señor. Bueno, ese sería otro tema, pero escuchen, le pongo el ejemplo de uno de los hombres más grandes de la Biblia, en mi opinión personal, aleluya, en materia de cristianos y de hombres de Dios, el mayor de todos, los apóstoles. Y estoy hablando del apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? Escribió, creo que 13 cartas, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, aleluya. Escuchen. Fue un hombre que tuvo la revelación que ningún apóstol tuvo. Aleluya. Porque todos conocieron, los apóstoles, lo que dijo el Señor, los 12, conocieron a Cristo
en su humanidad, en su carne. ¿Eh? Y todos nosotros nos hubiera encantado, pienso, ¿no? ¿A quien no se le cruzó infantilmente este pensamiento de decir, ¿por qué no estuviera yo? ¿Por qué no nací en ese tiempo? Podía haberlo tocado, comido con él, no sé, eso es así, qué sé yo, el viajecito que uno se hace, ¿verdad? Pero, bueno, el apóstol Pablo no lo conoció a Cristo en la carne, pero sí lo conoció glorificado, resucitado. ¡Aleluya! Porque a él, el mismo lo dice, a mí no me predicó carne ni sangre. Yo iba a la ciudad de Damasco y en pleno mediodía me rodeó una luz y resulta ser que el que vino es el mismo que subió a los cielos y bajó solamente para revelarse a mí. Gloria al Señor. Bueno, ustedes ven que Él cae en la tierra. Aleluya. Y Él escucha esa voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Aleluya. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ya sabía que estaba delante de alguien. Aleluya. Que era el Señor, que era el Kyrios, que era el amo, que era el dueño, que le cambió la mente, que le cambió los planes, que le rompió los propósitos, que le rompió la teología que tenía. ¡Aleluya! ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y una cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Oh, gloria al Señor Jesús. Hermanos, aleluya. ¿Saben lo que inmediatamente Él dice? Después de estas palabras. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Aleluya. Miren, si alguien había inteligente, diagramador, conductor, en fin, los principales sacerdotes solo le firmaban la carta y él realizaba la estrategia y la logística de cómo aprisionar a los creyentes, matar a los creyentes, torturar a los creyentes, hacerlos blasfemar, hacerlos volver, no se preocupaba nada. Él ahora se encontró con el Señor, no sabe qué hacer. ¿Qué haré, Señor? Aleluya. ¿Qué haré? Signo de que ahora está entrando en la sumisión y en la obediencia. Cuando uno cree que es capaz, que uno puede, que uno tiene condiciones, que uno está acá, hermano, Dios todavía ni te tocó. Amén. Y así está haciendo la obra de Dios. No, el hombre que Dios llama no sabe qué hacer. ¿Qué haré? ¿Qué haré? No me dejes cerrar. No me dejes equivocar. Yo hasta aquí todo lo hice y todo lo hice mal. Quiero servir. Aleluya. Quiero. Dios. Ahora mire Dios. Mire el Señor. El Señor dice, entra en la ciudad. ¿Eh? En la calle, que se llama derecha. Y ahí se te dirá lo que debes hacer. Bueno, ¿qué le está diciendo Dios? Espera ahora. Espera instrucción. Tu servicio ya no gira más en torno a ti. Ahí se te va a decir quién. Y Dios le puso una autoridad, un hermanito desconocido que nadie en la Biblia lo conocía, que creo que sale la única vez y no aparece nunca más. Alabado sea el Señor. ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? Ananías. Un punto para mí. Gloria a Dios. Créanme que se me había borrado el nombre y me lo hizo recordar. Ananías, y lo puso, ¿no es cierto? Y este fue el que le dio las instrucciones primarias y luego, aleluya, ¿lo soltó? No, lo puso al cuidado
de otro de los apóstoles llamado Bernabé. Alabado sea el Señor, el cual lo vio de la mano como un niño y él aventajaba a todos. Sin embargo, se sometió, se puso. No, piensen en esto. Si el Señor en persona le predicó, ahora, ¿cómo será que Dios respeta las autoridades delegadas que él mismo pone en base a hombres que lo presidan y lo dirijan? Aleluya. ¿Por qué Pablo podía haber dicho que de hecho creo que en una ocasión algo dijo, pero no se permitió en lo que dijo? Él dijo, mire, yo subí a Jerusalén, pero los que fueron antes de mí, nada nuevo me dijeron. No me enseñaron nada. En realidad de ellos no aprendí nada. Aleluya. Gloria al Señor. Pero subió a someterse. Aleluya. Otro puede decir, bueno, pero escúcheme, a mí Dios se me reveló. ¿Qué quiere que le pregunte a usted? ¿A usted que lo conoce como yo lo conozco? ¿Podría jactarse de que la experiencia de él era superior a todo y descalificarlos a todos? Naturalmente lo podía haber hecho, pero se hubiera acabado una cosa, porque Dios respeta la autoridad que él ha colocado sobre los hombres y tuvo que someterse a un veredicto final de un hombre, como el ejemplo llamado Jacobo, que le dio las instrucciones precisas de cómo manejarse dentro de la obra del Señor con la iglesia gentil. Entonces, hermano, si Dios no pasa por alto a las autoridades, hermano, que él mismo ha colocado, sea bendito el nombre del Señor, no las pase por alto usted. No la descalifique usted. Si Dios no lo descalificó y Pablo tenía una experiencia mayor y por la experiencia mayor podía decir que él era mayor que todos ellos, sin embargo Dios lo puso bajo la sumisión de él, aunque eran menores. Aleluya. Y mantuvo la comunión. Entonces, no dejen que el diablo les inyecte otra doctrina, porque ese pecado se puede empezar a cortar acá, que está afectando a todo este lugar. ¿Por qué no tenemos la fuerza del impacto? Aleluya, como reino, como pueblo del Señor. Y porque precisamente esta desobediencia está a las órdenes del día. Y esto lo ha coronado los ministerios proféticos más elevados. Y también los ha coronado aquellos que de muy sana doctrina, pero si andan en divisiones y en cuestiones de cosas muy sanas, la doctrina no está. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos míos, este consejo les doy a los hermanos locales de este lugar. Y busquen desesperadamente estar bajo autoridad, porque hay un riesgo muy grande en la soledad. ¿Entienden? Aleluya. Dios los ha bendecido. Dios les ha ayudado hasta aquí. Tienen, aleluya, una bendición enorme. Claro que, obviamente, el hecho de que nosotros estemos aquí, esto sonará como una presión para que ustedes estén bajo nuestra tutela espiritual, por decirlo de alguna manera. No estamos buscando eso ni estamos hablando estas cosas para que así sea. No, lo que estamos diciendo es que tienen que buscar desesperadamente, aleluya, alguien que esté por encima de ustedes, que a su vez tenga otro que esté velando por ellos, gloria al nombre del Señor, y así, sumisos los unos a los otros, podamos realizar la obra del Señor. Ustedes necesitan pastores a quienes observar, y a quienes observar no solamente su enseñanza. Aleluya, Hebreos 13, creo que es. Aleluya. No solo su enseñanza, escuche, sino también su conducta. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjate, lo han sido cuando ya lo tenés, si alguno lo encontró, pero los hermanos que ya saben el texto que quiero que
y se dé a conocer, dígame las citas y lo buscamos más rápido. 13:7. Hebreos 13:7. Y está a punto de decir eso. Puesto de pie, por favor. Alabado Dios. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Predicó el Señor, vivió lo que predicó. Vivió lo que enseñó, se mantuvo en fidelidad, mantúvose hasta el fin. Acordaos. Aleluya. ¿Cómo fue? Predicaron, enseñaron la conducta de ellos ante situaciones difíciles de la vida que les tocó atravesar. Pudieron mantenerse, pudieron. ¿Cuál es el resultado de esa enseñanza, de esa palabra, de esa fe que profesaron? Hubo una conducta que glorificó a Dios. Si es así, imitad su fe. Pero si no tenés un pastor aquí mirando, aleluya, entonces te vas a encontrar medio huérfano. Aunque Dios sea nuestro Padre, sea bendito el nombre del Señor. Uno tiene que estar en autoridad y bajo autoridad. No nos salgamos de ese modelo, porque todos los que se salieron de ese modelo, todos, inclusive nuestros padres espirituales, aleluya. Aquí en Vierna hay una representación todavía, no sé cómo está, también fue infectada por este virus inmundo de la rebelión. Que el Señor lo reprenda. Yo recuerdo firmemente cuando uno de los que ejercieron la presidencia, que no sé si actualmente todavía la ejerce, no estoy actualizado en los datos, pero era un hombre sano, santo, en sus comienzos, lo conozco cuando era diácono, temeroso de Dios, apartado del mal, servicial como pocos, y dijo: tuvimos que sacar la espada y por el honor a la verdad tuvimos que hacer frente aún a nuestros pastores. Cuando él me dijo esa palabra, a mí me dio un frío. No le contradije ni media palabra. Aleluya. Y la tengo tan fresca que hasta el día de hoy la guardé. Y después él fue llamado a ser presidente de esa misión y nos estuvo buscando también como para ver si podía volver a recolectar los frutos. Pero sabe, esa cuestión de sacar la espada y querer corregir a la autoridad no les había sido dado, aunque ellos lo hacían con absoluta conciencia de que Dios estaba con ellos. ¿Saben? Hoy ellos hicieron no dos veces, 10 veces peor que aquellos que en su momento estaban para ellos haciendo mal las cosas. Ellos repitieron no solo el error de ellos, sino que lo agravaron 10 veces más. Abandonaron esta santidad, esta doctrina. Hoy, hermanos míos, los adúlteros predican en el púlpito, los divorciados son ministros, las mujeres reparten la cena del Señor en calzas en la iglesia, y era una iglesia de fundamentos firmes y sanos. Por eso te digo, hermano, esto se cuando el diablo se mete y en un error de una mala decisión, o
podemos ofrecer un fuego extraño y lo único que va a quedar es una iglesia quemada, que antes fue, pero que ahora no hay nada de Dios para que pueda iluminar a otro. Dios nos guarde a nosotros. No somos mejores que nadie, pero queremos seguir el modelo del Señor. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor de la gloria, perdóname si he sido gravoso, si me he entendido más de la cuenta. Ten compasión de mi Padre, pero queremos, Señor, pedirte que tú nos ordenes en el orden de tu palabra, bajo el modelo que tú has establecido en las Escrituras. No nos dejes, Señor, aleluya, seguir nuestro propio modelo, sino el modelo que ha sido mostrado en el monte. Aleluya. Padre, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Guárdanos del maligno, guárdanos, Señor, del pecado, guárdanos de ofrecer fuego extraño, guárdanos de guiarnos, Señor, con revelaciones personales. Guárdanos, Señor, queremos servirte, amarte en sumisión, en obediencia, de la misma manera que Cristo Jesús ha venido a este mundo, Señor. Se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, por lo cual tú lo exaltaste hasta lo sumo, dando un nombre que es sobre todo nombre, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Padre, juntamente con todo este pueblo, queremos obedecerte, honrarte, amarte y adorarte a ti. En el nombre glorioso de Jesucristo, el Señor, te lo pedimos desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén.